Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy estamos acá de nuevo en Geometry Dash. El día de hoy no estoy solo porque voy a jugar Yo Espío con mi pequeño ojito, pero tengo a un espectador. Como todos los youtubers de Geometry Dash en directo, siempre tienen un espectador. No, la verdad te quedaste solo. No. Qué asco que. Antes que nada, advertir a la gente que tenga epilepsia que este nivel te va a dejar ciego, Tadeo. Pero en serio, ya. Tú me vas comentando el nivel, Tadeo. Me dices qué momentos te dejan ciego y todo, ¿ya? ¿Cómo sigo? Este nivel te va a quemar los ojos. Y no Pero es eso es porque bueno, no es bueno para las personas que tienen epilepsia. Así que bueno, ya están si tienen advertidos. epilepsia, quédense y denúncienlo, así ganan más dinero. Ya, mira. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal el nivel? Malo, pésimo. Mala calidad, mal sonido, peor música de Geometry Dash. ¿Qué vas? ¿Te imaginas que Guitar Hero tenga epilepsia y no se pueda pasar ese nivel? No. Espera, pausa por la. Oh, wey, mira. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 50. Oh, mira, una llave, una llave. Ya que estás acá, te voy a dar el honor de abrir un cofre. ¿Qué cofre? Elige uno. El que está al costado del cofre Solo abierto. di un. Ah, ¿cuál de estos dos? El que va a la derecha. Me Pésimo refería a cofre. mi otra derecha. Me refería a la derecha de arriba. Me refería a la derecha de abajo. ¿Cómo es eso? Oh. Ya mejor. Ahora Siempre acierto la te primera. dejo abrir uno de estos. El que está Espera, a la espera, espera. derecha de Pero arriba. uno de estos. Ya. Di. La derecha del abierto. ¿Cuál del? Ah, esta, ¿no? No, mi otra derecha. Este. La otra derecha. Este. No, la otra. Este. Bro, la que está arriba. Este. Ya, pero a su izquierda. Este. No, mi otra izquierda. Este. No, la otra. Este. Ajá. No, me refería a la otra. Bueno, 5 shards. Ahora ya voy a abrir dos. Este. Nice. Y este. Nice, What ya. the fuck? Es que Geometry Dash me ama, pues. Ya. ¿Crees que me lo pasa en este intento? Llegué a 50 en el segundo. Del 1 al 10, ¿qué tan bueno crees que sea Geometry Dash? ¿Qué dicen, gente? ¿Les deja ciegos el nivel? Bro, voy a jugar a mi juego favorito. No. La calculadora. El mejor juego. Solo es que tengo que ver un tutorial para jugarlo. Es demasiado difícil. No molestes. Abrimos la calculadora. Espera. Ahí estamos en el menú de selección de Qué personajes. asco. Seleccionamos el número 1. ¿Por qué el Número número 3. uno? Tienes que buscar el tesoro que está en la X. Después, pero encontraremos una serpiente.
Pero no es tan bueno como Buscaminas o Solitario. Hay algunos errores con algunos comandos. Seleccionamos nuestro personaje. A ver. Y tomamos un par de binoculares. El tesoro va marcado con una X. La parte difícil. Cuando llegas al tesoro hay una serpiente. Pero no te preocupes porque puedes atacarla con el arco y la flecha. ¿Por qué? Hay un par de errores como ciertos comandos, como por ejemplo si es que dividimos 0 entre... ¡Ah! Así que bueno, vamos con este intento a ver qué tal. La verdad es que este nivel, o sea, el creador no tenía ojos. O sea, él dijo, vamos a crear un nivel en el que alguien se quede ciego porque hay mucha gente que tiene vista y yo, que no tengo vista, quiero que todos se queden ciegos. Pero literalmente este nivel es una locura de colores. Te deja ciego el nivel. Epilepsia full. A ver. Esta parte, por ejemplo, es una locura. Cualquier persona normal parpadea 1000 veces aquí. Qué basura. La música, digo que es nice, o sea, bueno. Un poquito extraña, pero no la veo tan mal, la verdad. ¿Vieron ese straight flying que me dice? Straight flying. Acá yo digo que fácilmente nos pudieron haber puesto un ojo, pero no sé. Ya. Ya, yeah, let's go. Oh. Lo logramos. Ah, bueno. Oh no, un furro. No me lo puedo creer. Nice, y completamos otro Dino y nos dieron una llave. A ver, la verdad es que este nivel me gustó. Me dejó ciego, pero me gustó. Así que un like hermosísimo. La dificultad es unísimo, obviamente, porque me lo pasé a ver en cuántos intentos. 25 amigos el Demon con menos intentos que me tarda a pasar. Pero bueno, vamos a guardar esto. Un poquito de hidratación. Es que estoy seguro los dejará. Bien, guardado. Y ya tenemos 12 Demons, gente, cada vez más cerca de los 15. ¿Saben? Este jugar con mouse, les juro que está siendo una locura. Pero estoy acostumbrando poco a poco. Como ven, tal vez le haga repeat a Deathmoon, aún no sé, pero bueno. Por ahora lo voy a dejar aquí.
Así que espero que les haya gustado este video. No olviden dejar solo y seguir que sigamos jugando Geometry Dash. Y sin nada más que hacer, nos vemos en un próximo video.